Que estas fotos te van a quedar para toda la vida. Sí, sí, que con todo esto. Ah. Okay. Dame más. Ahora con tu padre. Recoge tu poco, camarita amiga. Sonrían. Vamos. Ahora vamos a hacer una grabación. El Pablo nos va a dar el visto. El ok. El ok. ¿Hablo? Dios nuestro Padre nos ha convocado para algo muy
ser los testigos de esta acción sacramental y aportar nuestra oración en común para que este compromiso matrimonial sea vivido con gran fidelidad, para alegría de ambos y bien de toda la comunidad cristiana. Comenzamos esta misa y esta celebración con la dando gracias al Padre con gloria. Con la costilla que había sacado el hombre.
padre y a su madre y se una a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Thank you.
Señor esté con ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que debían sacar el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los siglos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Planes, a planificar una vida juntos, hasta
Lourdes viene del lenguaje campesino y sabe que el yugo es el que se pone encima de los bueyes para que trabajen la tierra. Este yugo que tiene dos cubos, con yugo, con el mismo yugo. De ahí viene la palabra Cónyuges. Siempre aconsejo a los matrimonios de poner un yugo en su casa, porque el matrimonio se construye, la familia se construye juntos. Cuando uno se cansa, el otro apechuga, el otro lo ayuda, lo apoya. A esto sirve el yugo. Cuando el buey se cansa, el otro tira, y tira también el otro. Esto es dedicarle a la palabra cómicas, con el mismo yugo. Lo llevamos juntos. Y como el matrimonio es una experiencia, la familia es una experiencia de agotamiento, siempre, como nos enseña Jesús en este Evangelio, hay que imitarlo en el propio matrimonio, hay que imitarlo en la propia boda, como están haciendo hoy nuestro Pablo y Denis. A menudo la situación de las familias o del matrimonio es una situación donde ya no tiene vino, de la alegría, donde ya no. Entonces, la importancia de invitar a Jesús que hace el primer milagro en un matrimonio, su primer milagro lo hace en un matrimonio. Es Dios que quiere el recuperar la relación, es el nuevo Adán que quiere recuperar la relación que se ha roto entre Adán y Eva. Así que quiere reconstruir y ofrecer el mejor vino para que este matrimonio pueda ser fecundo y pueda ser ser felices. Esto se prometerá dentro del pueblo. Yo te haré feliz. Pero en el fondo, yo soy limitado como tú. En Corintios, ¿cómo puedo ser feliz? Pero si juntos caminamos hacia quien nos ha donado el uno al otro, quien nos puede cumplir, no se olviden de invitar siempre a Jesús en su familia, en su matrimonio. Él nos garantiza que nuestro amor, que este amor sea eterno. Ave María.
Pablo, que reciba tu bendición. Como esposa, y prometo ser fiel en lo favorable y en lo adverso, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Padre y del Hijo.